tal gente? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a aprender este tema, como escucharon en la introducción de este video. ¿Sí? Vamos a ver paso por paso cómo se toca la introducción, la estrofa y algunas variaciones que le podemos hacer. Recordá también que si sos nuevo en este canal, trabajamos acá con tablaturas, no usamos partituras. De modo que es muy fácil leer, pero si se te complica te dejo un video acá en la descripción explicativo de cómo leer la tablatura. Pero si te quedas en este video lo vas a seguir muy bien, no te preocupes por eso. Bueno, sin nada más para decir, comencemos con este tutorial. Bueno, comenzamos con la introducción, que suena así. Es una pequeña frase que se repite tres veces, la leemos lento, esto en primera cuerda, estamos en la menor, ¿no? Usamos el sol sostenido. Y tres veces. Esa sería nuestra introducción. Después, como vienen los interludios, para no hacer siempre lo mismo, podemos hacer, por ejemplo, esto. Una variación que también se repite tres veces. La leemos lento. Sí, esto en primera cuerda. Do natural en segunda. Mi al aire y me quedo en primera. Y ahí tengo una variación. Pasamos ahora a la estrofa. Bueno, la estrofa la dividimos en dos para organizarnos mejor. La primera parte suena así. Hasta ahí, ¿sí? Ahí tiene la letra abajo de la tablatura para que puedan guiarse mejor. Vamos leyendo lento. Estamos en la menor, pero usamos el fa sostenido, ¿sí? Cuidado ahí. Vamos. Y ahora viene esto. Vamos a abrirlo lento. Y eso sería nuestra estrofa. Que también la podemos variar. Por ejemplo, la variamos de octava. La hacemos grave. En ese caso empezamos en cuarta cuerda. Y voy leyendo lento. Y sigo. Y eso sería todo. Acuérdense, la estructura de la chacarera es introducción, estrofa 1, interludio, estrofa 2, interludio, estrofa 3 y estribillo, que en este caso es lo mismo que la estrofa. Ya tenemos la primera parte completa y la segunda es lo mismo. Son libres de variar y darle su propio estilo para que no quede también tan monótono. Pero bueno, eso sería todo. Bueno gente, hasta acá el video. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Ya saben, vayan a dejar en los comentarios sus opiniones, lo que quieran decir. Y les dejo también en el primer comentario una lista que ustedes han propuesto de temas. Así votan ustedes y vemos cuál es el video para el próximo tutorial. Cualquier cosa me dejan en los comentarios. Nos vemos la próxima. Saludos y cuídense.